Amigos aficionados, muy buenas tardes. Ya pasadas las 12 del día, son 12 de la tarde con 13 minutos en la página dice Playball, ¿cómo no? Bueno, en el reloj dice 12:16, ¿eh? Pero bueno, a las 12:16 dice la Player Playball. El primero en el orden, Diego Carrasco. Este encuentro es entre Tlaxcala y Zacatecas, ¿eh? En la categoría 11-12 años. Tlaxcala es el equipo visitante, mientras que Zacatecas, el equipo local. Aquí batazo que se va a terreno de foul. La escuadra de Zacatecas se para de la siguiente manera. Nicolás Velázquez es el pitcher, Bruno Hernández el receptor, Isaías Baloy en la inicial, Gabriel Monroy en la segunda, Alonso Domínguez en la tercera. Aquí viene el roletazo, ¿no? Cierto, línea, se queda con la pelota. Isaías Baloy, buena colocación del inicialista. Y de esta manera va a caer el primer out, va a venir Ángel Gabriel Escorihuela. Ay, gracias. Swing no logra hacer contacto con la pelota, ya tiene un strike en su cuenta. Bueno, entonces Daniel Muñoz está en las paradas cortas. En el izquierdo Alonso Vázquez, en el central Bastián Argüelles y en el derecho, allá que Disner así se para la defensiva, viene elevado, está buscando Monroy, se queda con la pelota, fly al 4 para los que anotan. Ya hay dos outs y viene Adrián Rosenthal a la caja de bateo. José Antonio Camacho el cuarto, Fernando Hannon el quinto, Patricio Barajas el sexto, Claudio Rodríguez el séptimo, Axel Alberto Avoitia el octavo y Luciano Dosal el noveno. Ahí viene el picheo, queda arriba y afuera la primera mala. Batazo allá atrásito del shortstop, va a picar el terreno de hit. Se va a enterrar hasta el jardín izquierdo Adrián Rosenthal, imparable de terreno. Y se va a colocar en la primera base José Antonio Camacho. Entonces viene a la caja de bateo el número Cachichén, el 99, al lado de los zurdos Aguas. Ahí viene el lanzamiento, sale Rosenthal al robo, va a llegar quieto a la intermedia. Urinado el conteo entonces para José Antonio Camacho. Viene el lanzamiento. No, dice el umpire, sale hasta la tercera base. Ya Rosenthal está a 90 pies de la registradora. La posible carrera de la quiniela. Swing, no logra hacer contacto con la pelota, 12 y 1, ahora se coloca la cuenta. Ya presenta Nico, viene hacia el plato. Batazo que se va a la banda contraria, de foul la cuenta, se va a emparejar 2 y 2. Ya presenta la pelota, viene hacia el plato. Machucón de foul nuevamente. Está pegando sólido, pero de foul. Ahí para la banda contraria, José Antonio Camacho. Ahí está. Muchas gracias. ¿Cómo está? Por la vía entonces. Dale chocolate. Se fue con José Antonio Camacho retirado. No logra hacer el daño a la escuadra de Tlaxcala. Muchas gracias a Dafne que nos trajo aquí un regalito de la LBF. De las Cibeles.
Ah, qué linda. Muchas gracias, Dafne. Un abrazo para ti y para también Dianita, que es su coach en las Cibeles, ahí en la Liga de Béisbol Femenil. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos, amigos aficionados. Entonces, viene ahora la escuadra de Zacatecas al ataque. El primero del orden es el número 22, Gabriel Gabo Monroy, que cubre la segunda base. Pato Barajas es el pitcher. El lanzamiento queda adentro, se va a emparejar la cuenta, 1-1. Fernando Hannon es el receptor. José Antonio Camacho por la primera. Claudio Rodríguez por la segunda base. Por la tercera está Ángeles Corihuela. En las paradas cortas está Adrián Rosenthal. En el izquierdo, Axel Aboitia. En el central, Diego Carrasco. Y en el derecho, Luciano Dosal. Así se para a la defensiva la escuadra de Tlaxcala. Viene el lanzamiento, 3-1. Ahora el conteo para Gabriel Monroy. Daniel Muñoz el segundo, Alonso Domínguez el tercero, Nicolás Velázquez el cuarto, Bruno Hernández el quinto, Isaías Baloy el sexto, el séptimo, Álvaro Vázquez el octavo, Bastián Argüelles, y en el derecho, Jack Disner. Negocia el pasaporte Gabo y va a venir entonces Daniel Monroy. No es cierto, es Diego, bueno, es Diego Monroy. Muñoz, perdón. Diego Muñoz, el parador en corto. Y número 47. Urinada al conteo. Adentro del picheo, salió al robo allá Monroy. Llega a la intermedia tranquilito. Y
El revire a la intermedia. Va a llegar quieto, tranquilo Gabo. No es cierto, no creo que tengamos más. El batazo elevado, la está buscando el parador en corto. Se queda con la pelota Adrián Rosenthal. De esta manera va a caer el primer out. Buen esfuerzo de Rosenthal. Y de esta manera ya hay un out. Alonso Domínguez viene a la caja de bateo. Lanzamiento queda adentro, el tiro va en la tercera base, se fue ahí Gabo. Y va a llegar quietecito a 90 pies de la registradora, la potencial primera del encuentro y la de la ventaja para la escuadra de Zacatecas. Viene el lanzamiento, le tira, no logra hacer contacto con la pelota, 2 y 1. Aquí viene el lanzamiento, strike el segundo, se va a emparejar la cuenta, 2 bolas y 2 strikes, no le gustó, ¿eh? Batazo para la banda contraria, se va abriendo poco a poco terreno de foul, le soplaron, buena colocación tenía ese batazo ahí de Alonso Domínguez, al final tiene que regresar porque la cuenta continúa en 2 y 2. Ya se va a lo máximo. 3 bolas y 2 strikes, Domínguez. Ahí viene el lanzamiento. Voy adentro. La cuarta mala. Base por bolas. Entonces, a ver, corredores en las esquinas. Si viene a la caja de bateo, Nico Velázquez, el pitcher. El número 25. Estamos en este encuentro, el tercero de la jornada, aquí en el campo número 3 de la Liga Olmeca. Bajito el picheo, uno y nada. Sale al robo, batazo. Ahí a terreno del parador en corto. Tira Rosenthal a la inicial por la vía 63. Entonces, qué buena jugada de Adrián Rosenthal. Pero entra el plato Gabriel Gabo Monroy con la primera carrera para la escuadra de Zacatecas. Y ya se coloca al frente en esta pizarra. Una carrera por cero. Se fue a la intermedia también Alonso Domínguez y viene Bruno Hernández a la caja de Enríquez. Enríquez, es Enríquez, sí. El receptor.
Bruno Enríquez, entonces. Adentro ese picheo. Cumbias. Ahí viene el picheo. Strike el primero, 2-1. Uy, ahí se le escapa la pelota al segunda base. Se va hasta la antesala Alonso Domínguez el tiro. Quieto, sin problema. 90 pies de la registradora, la segunda carrera. Ahí viene el lanzamiento, queda afuerita. 3-1 ahora el conteo. Para Bruno Enríquez. Y si hay oportunidad, Isaías Baloy vendrá a la caja de bateo. Viene el picheo, batazo sólido nuevamente allá por la, donde está Fernando. No es cierto, Adrián Rosenthal, el tiro a la inicial. Es quieto. Ahí Adrián Rosenthal le botó extraño y bueno, al final le pegó ahí en la pierna, me parece. Va a entrar entonces la segunda carrera de Alonso Domínguez para la escuadra de Zacatecas. Y viene ahora Isaías Baloy. Error, ¿sí? Error del 6 es lo que aparece en la pizarra. Y viene el lanzamiento, el primer strike. Y se fue a la intermedia Bruno Enríquez. Presenta a Pato Barajas, el revira la intermedia, va a llegar quieto. Ahí viene el picheo, le tira Baloy, no logra hacer contacto con la pelota, 0 y 2, ya la cuenta. El revira a la intermedia, regresa a toda velocidad, quieto Bruno Enríquez. Ya presenta la pelota Patricio Pato. Barajas. 0 y 2. Viene el picheo bajito y afuera, sale al robo y va a llegar bien tranquilito a Bruno Enríquez. Ya a 90 pies de la registradora, la potencial carrera número 3. Para la escuadra de Zacatecas. Viene el picheo, batazo sólido. Es para allá, para el terreno de donde está Adrián Rosenthal. Tira la inicial por la vía 63. Entonces se ve retirado Isaías Baloy, pero hace daño Zacatecas después de una entrada completa. La pizarra nos dice 2 carreras por 0. Vamos a una pausa a través de Olmeca TV, porque Olmeca sí te ve.
Ya regresamos, amigos aficionados. Viene Fernando Hanon a la caja de bateo. Swing al primer picheo. Continúa lanzando Nico Velázquez. Quinto, sexto y séptimo, ¿eh? Ahí viene el lanzamiento. Queda afuera. Se va a emparejar la cuenta 1-1. Es Fernando Hanon, Patricio Barajas y Claudio Rodríguez. Los primeros tres en este episodio para la escuadra. Para la escuadra de Tlaxcala, que ya se colocó abajo en la pizarra 2-0. Strike, el segundo, bonito picheo, ahí el escrita de afuera, de Nicolás Velázquez. Presenta la pelota, viene hacia el plato, queda bajito, se va a emparejar la cuenta, 2 bolas, 2 strikes. Sí, desde el primer juego les platicábamos que la Liga Mexicana de Béisbol ya arrancó. Primero con el juego inaugural entre los Pericos de Puebla y los Diablos Rojos del México. Ahí el jueves se llevó la victoria a los Diablos. Cuando aquí viene batazo que se va a terreno de foul allá por el jardín de la derecha. Pero el día de ayer fue la primera como jornada oficial en donde ya todos los 18 equipos restantes ya jugaron. Fue histórico también porque la Liga Mexicana de Béisbol subió de 18 a 20 equipos. La cuenta se va a lo máximo, 3-2. Entraron los conspiradores de Querétaro y los Dorados de Chihuahua. Desaparecieron los mariachis de Guadalajara y regresaron los charros de Jalisco. Y también desaparecieron los Generales de Durango y entraron los Caliente de Durango, así se llaman, ¿eh? Negocia el pasaporte entonces Fernando Hanon. Se va a colocar en la inicial, así, así la cosa, ahí para que también de repente no digan, ¿cuál es este equipo? Pues sí, hay que ir a conocer el de Querétaro, ¿eh? Dicen que le está quedando bonito el estadio. El primer lanzamiento, el que está en la caja de bateo es Pato Barajas. El pitcher se fue a la intermedia, Fernando Hanon, y llegó quietecito. 0-1. Sale el robo nuevamente Hanon. Ahí el lanzamiento muy adentro. No, pensé que le iban a mandar al plato, pero no. 1-1 el conteo. Pero así la cosa sabrosa en la Liga Mexicana de Béisbol. Sorprendieron algunos resultados, algunos no tanto. Por ejemplo, le ganaron los Piratas de Campeche a los Olmecas de Tabasco. Aquí viene el lanzamiento. No logra hacer contacto, Pato. La cuenta está en 1-2 para Pato Barajas. Bajito el picheo. Y lo que no es sorprendente es que le gane los Piratas a los Olmecas. Lo sorprendente es que le gane los Piratas en Tabasco a los Olmecas de Tabasco. Viene el lanzamiento, le tira, no logra hacer contacto con la pelota por la vía del chocolate. Va a caer el primer out. Claudio Rodríguez viene a la caja de bateo. Y sí, también los mis Tigres de toda la vida, que le ganaron a los conspiradores de Querétaro, ¿eh? 2-1. Viene el lanzamiento, roletazo. No, se puede quedar con la pelota el Nico. El tiro es a la inicial ahí de Gabo. Va a entrar al plato Fernando Hanon. Infield hit es lo que le van a poner ahí en la pizarra. Y de esta manera ya acortan la diferencia, 2-1. Ahora Axel Aboitia viene a la caja de bateo. Con el número 56. Viene el lanzamiento afuera, se va a la intermedia, tranquilo Claudio Rodríguez, la primera mala para Aboitia. Y bueno, ustedes cuéntenos, ¿eh? ¿Qué es lo que les gusta o a qué equipo le van ahí de la Liga Mexicana de Béisbol o del Pacífico, o de las grandes ligas? Eso es bueno.
El jardinero izquierdo Axel Avoitia, número 56 y octavo en el orden. Viene el lanzamiento, queda arriba y adentro. Dos y nada del conteo. Hay que recordar que estos encuentros están pactados a 2 horas o 7 entradas. Cuando viene el lanzamiento, queda bajito y afuera. 3 y nada, ahora la cuenta. En la producción el día de hoy, el señor Charlie Cedillo Jr. Porque la primera generación nos abandonó. Ahí viene el lanzamiento. Adentro el picheo, la cuarta bala, negocia el pasaporte entonces a Boitia. Va a haber corredores por primera y por segunda base. Luciano Dosal ahora va a venir a la caja de bateo. Ya presenta a Nico, va a venir hacia el plato. El lanzamiento, strike por todo el centro del pentágono, 0 y 1 la cuenta. Hay un out, corredores por primera y por segunda base. Sale el robo, viene el lanzamiento, le tira Dosal, no logra hacer contacto con la pelota, pero sí avanza a los corredores. 0 y 2 la cuenta. Viene el picheo, queda abajito y afuera. 1 y 2 ahora el conteo. Ya presenta Nico, va a abrirse el plato. Lanzamiento, no, dice el umpire, bajito y afuera. 2 y 2 ahora la cuenta. Viene el lanzamiento, no, adentro y arriba, 3 y 2 la cuenta, cuenta llena, sí. El Nico presenta, viene hacia el plato. El lanzamiento, qué bonito picheo ahí de Nico Velázquez. Y por la vía del chocolate, entonces va a caer el segundo out. Par de chocolates para el lanzador en este episodio. Y viene Diego Carrasco a la caja de bateo a abrir por segunda ocasión el line-up de la escuadra de Tlaxcala, que ya acortó la diferencia. La mínima, la de potencial del empate, está en la tercera base. Viene el lanzamiento y la de la diferencia en la segunda. Momento importante para la ofensiva de Tlaxcala. Patazo sólido, la toma ahí Gabo. Monroy tira la inicial, fuera, dice el umpire, por la vía 43. Se va a ir retirado. Gabriel Monroy hizo buena jugada, pero anota una carrera Tlaxcala y por la mínima continúa al frente Zacatecas sobre Tlaxcala, 2 carreras a 1. Vamos a una pausa a través de Olmeca TV, porque Olmeca sí te ve.
¿Así? Séptimo, octavo y noveno, Álvaro Vázquez, Bastian Argüelles y Jack Disner, los primeros tres en este episodio para la escuadra de Zacatecas, que tiene y va a buscar ampliar su diferencia. Todavía está al frente de la pizarra. Batazo allá por las paradas cortas. No se puede quedar con la pelota Adrián Rosenthal. Le vamos a poner el imparable, porque estuvo difícil ese. No, bueno, yo le puse. Ah, sí, fíjate, le pusieron error. Bueno, vamos a poner el error entonces. Y se coloca en la inicial. Bastian Argüelles viene a la caja de bateo entonces. Ya llegaron por mí mi producer, pero que se dé una vuelta y que al ratito regrese, ¿no? Es que eso de andar manejando la ciudad es complicado. Viene el lanzamiento, queda afuera, sale a toda velocidad hacia la intermedia Álvaro Vázquez. Va a llegar tranquilito a la segunda. Ya presenta Pato Barajas, es el pitcher abridor, continúa en el límite de las responsabilidades. Una, dos bolas, perdón, ya. Presenta Pato, va a venir hacia el plato. Retazo allá por el hueco entre primera y segunda. Van a mandar a toda velocidad hacia el plato Álvaro Vázquez. Responde Bastian entonces con ese imparable. Y de esta manera se va a colocar 3-1 a la pizarra. Y ahora viene Jack Disner a la caja de bateo. Sale a toda velocidad de Bastian, strike el primero. Corredor en la intermedia, no hay outs. Importante esta ofensiva para la escuadra de Zacatecas. 3-1, ya está la pizarra. Presenta Pato. Viene el lanzamiento, queda bajito. Se va a emparejar la cuenta, 1-1. Viene el tiro a la tercera base, va a llegar quieto la cuenta. Ya está en una bola y dos strikes. El conteo para Jack, que está cerrando por primera ocasión el line-up para la escuadra de Zacatecas. Están jugando normal, ¿eh? Están jugando a la jugada en la primera base, cuando aquí... No le gustó el conteo a Jack, pero está marcado por la vía del chocolate. Va a caer el primero. Viene Gabriel Gabo Monroy a la caja de bateo. Viene el lanzamiento, queda bajito. La primera mala. Viene el picheo, queda en buena zona, se va a emparejar la cuenta, una bola y un strike. Roletazo por la tercera base que se va abriendo a terreno de foul. Buen batazo ahí de Gabo Monroy, pero se fue de foul ahora. La cuenta ya está en una bola y dos strikes. Viene el lanzamiento, batazo elevado, muy elevado. La está buscando allá la tercera base, Escorihuela. Se queda con la pelota de esta manera, fly al 5, va a caer el segundo out. F5 para los que anotan, lleve el box score, es interesante. Diego Muñoz, entonces viene a la caja de bateo.
El producer se la sabe de todas, todas, ¿eh? Lleva el line-up, pero como los Masters. Sí, sí. Pero el lanzamiento, roletazo para la segunda base. No se puede quedar con la pelota, Claudio. Va a llegar hasta el jardín derecho. El tiro va a ser a la inicial. Va a llegar al plato también Bastian Argüelles con la carrera número 4 para la escuadra de Zacatecas. Responde Diego Muñoz. Ahora Alonso Domínguez va a venir a la caja de bateo. El revira a la inicial. Quieto. El de cabeza. Llegó ahí Diego Muñoz. Sale el robo. Y va a llegar quieto. Duro y nada el conteo. Ahí viene el picheo. Uy, muy adentro. Ahí se alcanza a quitar ahí Domínguez. La cuenta está en dos y nada. Y como que hubo fiesta, ¿no? Yo veo así al fondo en el jardín, ¿verdad? Así como que de esas cositas que revientan. ¡Pah! ¡Qué cosas! Y no nos invitaron. Viene el lanzamiento, ¿no? Tres y nada ahora el conteo. Sí, ya, sí. Ándale, puede ser que estuvo en lo de la MLB Cup, sí. El revira a la intermedia, va a llegar a toda velocidad, tranquilito. Diego Muñoz. Sí, sí, puede ser que por lo de la MLB Cup, ahí festejan, en la festejancia, tiraron esas ya famosas serpentinas, no sé cómo se llamen, esas como tubos que truenan ahí. Viene el lanzamiento, la cuarta mala, va a negociar Alonso Domínguez el pasaporte y se va hasta la tercera base. También Diego Muñoz y va a venir a la caja de bateo Nicolás Velázquez, el pitcher. En su primera oportunidad, el roletazo por las paradas cortas y fue retirado por la vía 63. ¿Cuándo? Ahora ya está en su segundo turno para desquitarse con el bate. El primer strike en su cuenta 0 y 1. Corredores en las esquinas. Hay dos outs. Dicen que las mejores historias se cuentan y se hacen con dos outs. Vamos a ver. Ahí viene el lanzamiento. Queda bajito. Se le escapa la pelota. Se va hasta la intermedia. Alonso Domínguez ya tiene en posición de anotar a los corredores. Ahí Nicolás Velázquez. Presenta Pato, va a venir hacia el plato el lanzamiento. Batazo sólido por el central. Va a pegar en la barda. Tantito le faltó ahí a Nico Velázquez para volarse este batazo. Pegó ahí donde dice marcador y sí, le marcaron ahí, pero las 108 costuras ese batazo de Nico Velázquez que provoca que se entren dos carreritas más. Y fue un largo, largo, largo sencillo. Dele cuarto en el orden y pitcher. Y de esta manera se va a colocar la pizarra. 6-1. Le pegó sabroso, Sabroso le pegó a la pelota a Nico Velázquez. Sí, dice el producer, sí. Sí. Yo también, Yo estaba esperando que se fuera para cantarlo ahí. Pero no, la tantito le faltó ahí. Le faltó dos cucharadas más al cereal ahí a Nico Velázquez. Y ya con eso se volaba la barda, Se coloca en la intermedia ahora. El conteo 0 y 1. Bruno Enríquez está en la caja de bateo. El receptor ya en su segundo turno.
Si hay oportunidad, Isaías Baloy vendría a la caja de bateo. Ya viene el lanzamiento bajito, 1-1, se van para dejar la cuenta. Viene el lanzamiento, le tira ahí, no puede hacer contacto con la pelota Bruno. 1-2, dos outs. Viene el picheo muy adentro, ese lanzamiento, se va a emparejar la cuenta, 2 bolas, 2 strikes y 2 outs. El número 97 de Bruno Enríquez. Viene hacia el plato, roletazo por la tercera base, toma la pelota Escorihuela, el tiro a la inicial. Buena jugada ahí de la escuadra de Tlaxcala. Y por la vía 53 se va retirado. Batearon 8. Entraron 4 carreras más en este episodio. Se van 2 completas. La pizarra se mueve. 6 para Zacatecas, 1 para Tlaxcala. Vamos, una pausa. Estamos en Olmeca TV. Ya regresamos, amigos aficionados. Es segundo, tercero y cuarto. Ángeles Corihuela, Adrián Rosenthal y José Antonio Camacho. Continúa lanzando Nicolás Velázquez. Alto el picheo, le gustó ahí a Ángel. Se va a emparejar la cuenta. Una bola y un strike. Viene el lanzamiento, queda arriba. Dos y uno, Ya presenta la pelota Nico. Va a venir hacia el plato. Batazo que se va de foul. Dos y dos, se va a colocar la cuenta. Uy, un elote. Se antoja, Batazo que se va de foul. Uy, viene para acá. No. Pensé que venía al palco de transmisión acá, pero no.
Continúa la cuenta 2-2. Ah, por cierto, en el Home Run Café estaban, nos dijeron que están vendiendo tamales oaxaqueños. Algunos equipos, y que va a haber como un concurso. El que más venda, les van a dar ahí el comité de damas, les va a dar un giveaway y un regalito. Al que más tenga ventas en el Home Run Café. La cuenta está ahora en un 3-2. 3-2. Gracias. Para Ángel. Ahí es que compre, le sabe bien bueno, ¿eh? Siempre hemos comprado ahí. Yo aún tengo un poquito delicado del estómago. ¿Cuándo negocia Ángel el pasaporte? Por eso no he comido absolutamente nada, pero soy bien tragón. Yo agarro y compro. ¡Vámonos! Adrián Rosenthal viene a la caja de bateo. En su primer turno, conectó imparable por allá por el jardín izquierdo. Adrián Rosenthal viene el lanzamiento. Sale al robo Ángeles Corihuela. La primera mala. Mira, llevan a hidratación los frutsis. Ahora sí viene el lanzamiento. Strike el primero. Se va a emparejar el conteo. 1-1. Esos frutsis congelados. Uf. El picheo queda bajito. Sale a la tercera base. Y va a llegar tranquilo Ángel. La cuenta 2-1 y un strike. No hay outs, corredor por la tercera base. La potencial segunda carrera para Tlaxcala ya está a 90 pies. Viene el lanzamiento, batazo que se va de foul. A la cuenta, 1, no es cierto, 1-2, 2-2, 2-2, gracias. Me distraje un momento. Un momentico. Viene el picheo, no, afuerita. Se va a lo máximo, 3-2, no hay outs, corredor por la tercera base. Ahí le gritan, vamos Nico, le dice, en la grada. Viene el picheo, roletazo por la segunda base. Gabriel Gabo Monroy en dos tiempos se queda con la pelota, tira la inicial, pero... Ahí va a llegar quieto Adrián Rosenthal y se trae una carrerita. Ahora va a venir José Antonio Camacho. A 6-2 se va a colocar la pizarra. Sí, ya está marcado ahí en la pizarra oficial por error del 4. Se va a envasar Adrián Rosenthal. Sale a la intermedia, batazo que se va de foul. Esa sí va para nosotros, ¿eh? Sí. Ya había salido al robo, ¿eh? Adrián Rosenthal tiene que regresar. A la inicial, 0-1 el conteo para José Antonio Camacho. Pero ya se la saben hasta el catcher, ¿eh? Ya dijo, mira, ya viene ya de regreso. Viene el lanzamiento, afuerita, ahora sí sale al robo, va a llegar tranquilo a la intermedia. 1-1 la cuenta. Lanzamiento afuera, ya se va la tercera, Rosenthal. El picheo bajito. Va a venir hacia el plato, Rosenthal. El tiro. Quieto, dice la Fire. Corriendo. Durísimo ahí, Adrián Rosenthal va a llegar al plato. 6-3 se va a colocar la pizarra. Y la cuenta en 3-1 para José Antonio Camacho. Viene el lanzamiento. Swing, no logra hacer contacto con la pelota. Se va a ir a lo máximo. Cuenta llena, 3-2. Para el cuarto en el orden, el Cachichene. El 99 trae en su espalda ahí.
Viene el lanzamiento bajito y afuera, la cuarta mala, negocia el pasaporte. Entonces Camacho se va a colocar en la inicial y viene Fernando Jano, no hay outs. Viene el lanzamiento, retazo para las paradas cortas. No se puede quedar con la pelota Muñoz. Ya agarraron allá Camacho. El tiro va a la intermedia. ¡Fuera! Dice el umpire. Se aventuró ahí José Antonio Camacho a quererse ir a la antesala. Lo agarraron. Y Fernando Jano se va a envasar por bola ocupada. Se va a colocar en la inicial. Patricio Pato Barajas viene a la caja de bateo. Hay un out. Ya respira un poquito más tranquilo ahí Nicolás Velázquez. En la lomita de las responsabilidades. Sale a toda velocidad Hannon. Va a llegar quietecito a la intermedia. Que el greñero, ¿no? Que la cabellera se nos fue así. Viene el lanzamiento, le tira Pato, no logra hacer contacto con la pelota, se va a emparejar la cuenta, ya está en la tercera base, Fernando Jano. Viene el picheo, no, dice la Pyre, un poquito arriba. Dos bolas y un strike. Viene de picheo, uy, le apretó mucho la pelota. Viene hacia el plato Fernando Jano, va a llegar quieto. Seis carreras a cuatro, se va a colocar la pizarra poco a poco, ¿eh? Y silenciosamente se va acercando Tlaxcala a la pizarra. Bajito el picheo. Va a negociar el pasaporte Pato Barajas. Va a haber corredor en la inicial. Entonces hay un out. Claudio Rodríguez va a abrir la caja de bateo. Tiempo pedido ahí por el manager de Zacatecas. Va a platicar rápido. A tranquilizar a Nicolás Velázquez porque al final lo está haciendo bastante bien. Nada más hay que meter strikes ahí. Tranquilo que ponga a jugar a su cuadro. Y eso lo sabe el manager. Por eso va y los tranquiliza. Le dice, relax, relax my friend. Ya regresamos a las acciones. Viene el lanzamiento, queda bajito, sale a toda velocidad Patricio Barajas. El tiro va a la intermedia, pero... no pasa nothing. Uno y nada el conteo. Viene el picheo adentro, el lanzamiento, el tiro va a la tercera base, va a llegar quieto. Dos y nada el conteo para Claudio Rodríguez. No, abajito y afuera, perdiendo completamente la brújula. Tiene que regresar a buena zona ahí el Nicolás Velázquez. Tres y nada. Alto el picheo, negocia el pasaporte, corredores en las esquinas y ahora sí, la potencial del empate se encuentra corriendo por la primera base y viene Axel Aboiti a la caja de bateo. Va a ser todo para Nicolás Velázquez. Va a haber nuevo pitcher en lo que caliente el nuevo lanzador. Vamos a una pausita, regresamos.
¿Qué? ¿Cómo es eso? Ahorita. Bien, entonces. A ver, Daniel Muñoz. A la lomita de las responsabilidades para recibirlo Axel Aboite. Ya se fue a la intermedia. Claudio Rodríguez, corredores por segunda y por tercera base. Nico Velázquez pasó de la lomita a la tercera. Alonso Domínguez de la tercera a las paradas cortas. Y Daniel Muñoz del shortstop al pitcher. O sea, cambios del 1 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 1. Esos fueron los cambios presentados por Zacatecas. Aquí viene el lanzamiento. Strike. Tres bolas, un strike entonces para Boiti al conteo. Hay un out, corredores por segunda y por tercera base. El lanzamiento muy arriba y viene hacia el plato a toda velocidad. Barajas, quieto, va a llegar. Corredores en las esquinas. Y viene Luciano Dosal a la caja de bateo. Hay solamente un out. Digo. La del empate está en la tercera base, la de la diferencia en la segunda. Hay un out. Luciano Dosal en la caja de bateo, uno y nada el conteo. Hay un out, lo repetimos. Se le ha hecho complicadísima esta entrada a la escuadra de Zacatecas. Viene el lanzamiento, strike por todo el centro del pentágono, uno y uno la cuenta. Viene el lanzamiento, no, dice el umpire. Dos y uno, ahora el conteo. Strike el segundo, se va a emparejar la cuenta. Viene el picheo, no, afuerita. Ahí estaba ya preparando el swing, el Luciano Dosal. Al final checó bien ese lanzamiento y se dio cuenta que venía afuerita. Se va a lo máximo 3 y 2, ¿eh? Adentro la pichada, negocia el pasaporte. Entonces, Luciano Dosal se va a colocar en la primera base. Va a haber casa llena y viene Diego Carrasco a la caja de bateo. Abriendo por tercera ocasión el line-up. Macho con de foul.
se va a poner la cuenta parejita, 1-1. Lanzamiento queda bajito, 2 bolas, 1 strike, no hay dónde colocarlo, ¿eh? A Carrasco tiene que entrar por buena zona ahí Diego Muñoz, porque hay un out, entonces están buscando la doble matanza. Arriba el picheo, 3-1. El lanzamiento, roletazo, no se puede quedar ahí. Diego Muñoz con la pelota, va a entrar la del empate entonces. Y juego nuevo, amigos aficionados. Diego Carrasco responde. Y va a venir Ángel Escorihuela a la caja de bateo, el que comenzó todo, ¿eh? Con base por bolas. Se envasó en el turno pasado. Se empareja la cuenta, 1-1. Ya presenta el pitcher, mire ese planto. Batazo elevado, allá la está buscando. Y se queda con la pelota Bastian. De esta manera viene el pisa y corre. Y va a llegar quieto y barrido Axel Aboitia. De esta manera le da la vuelta a la pizarra. 7-6. Se va a colocar la pizarra. Bien, levantó el guante Bastian y ahí cayó la pelota. Ahora viene a la caja de bateo Adrián Rosenthal. Corredores por primera y por segunda base. Viene el lanzamiento, queda afuerita. La primera mala. Viene el lanzamiento, strike el primero. Se empareja la cuenta 1-1. Presenta a Diego Muñoz, viene hacia el plato. El lanzamiento alto. 2 bolas y 1 strike. Mire, el picheo, 3-1, quedó arriba ese picheo. Strike el segundo, se va a ir a lo máximo. Cuenta llena, 3-2. Ahí le gritan cierra. En la segunda base allá. A Dosal. Viene el picheo, roletazo para la banda contraria que se va a terreno de foul. La cuenta continúa en lo máximo, 3 bolas y 2 strikes.
Roletazo ya en el hueco entre segunda y primera. Viene a toda velocidad Ozar hacia el plato. A Carrasco a la tercera base. ¡Fuera! Dice la umpire, pero sí cuenta la carrera, ¿eh? Sí, sí cuenta la carrera. 8-6. Se va a colocar la pizarra. Le da la vuelta entonces al marcador. A la escuadra de Tlaxcala que mete 7 carreras en este episodio. Y después de 2 entradas y media, la pizarra se mueve y se mueve bastante. 8-6. Vamos a una pausa y regresamos. Al primer lanzamiento, balón y roletazo para las paradas cortas. No se puede quedar Rosenthal con la pelota. Se va a envasar por error del 6. Se va a colocar en la inicial entonces. Álvaro Vázquez. Ahí viene la caja de bateo. Aquí Fly se queda con la pelota. Ya había salido Baloy hacia la intermedia. El doble play. Y rapidito, ya hay 2 outs. Bastian Argüelles viene a la caja de bateo. Buena jugada, ahí de Ángel Escorihuela, porque no se perdió nunca. Sabía que agarrando la pelota tenía que tirar a la inicial. Aquí roletazo para la segunda base. Claudio toma la pelota, tira a la inicial. ¡Fuera, penitas! Corrió durísimo Bastian, pero no fue suficiente. Por la vía 43 se va a terminar este episodio. Rapidito. Se acaban 3 entradas, la pizarra no se mueve, 8-6. Vamos a una pausa, rápido, regresamos, nada, nos tardamos.
José Antonio Camacho, Fernando Janor y Patricio Pato Barajas, cuarto, quinto y sexto. Ya tiene un strike en su cuenta José Antonio Camacho. Continúa lanzando Diego Muñoz. Viene el lanzamiento, strike el segundo, 0 y 2. Mañana tenemos transmisiones en el campo 1 igual. 8 de la mañana, 10 y cuarto y 12 y media. Viene el lanzamiento, le tira, se va completamente engañado José Antonio Camacho por la vía. Dele chocolate, entonces va a caer el primero. Fernando Jano viene a la caja de bateo ahora. Cero y uno el conteo. Viene el lanzamiento, batazo sólido, atrasito del parador, el corto va a picar en terreno de Bastian, va a envasarse. Fernando Hanon, imparable. Le dolieron las manos, porque ahí está haciendo como que me dolieron las manos, aflojó un poquito el bat. Y viene Pato Patricio Barajas a la queja de bateo. Batazo allá por el hueco, ¿no? Si alcanza, Gabo, la pelota va el tiro a la inicial. ¡Quieto! Llegó. Buen esfuerzo de Gabriel Monroy. Infilgite de terreno para Pato Barajas. Va a haber corredores por primera y por segunda base. Claudio Rodríguez viene a la caja de bateo. Sale Fernando Jano a la tercera base. ¡Quieto! El picheo queda arriba y adentro nuevamente. Dos y nada. ¿Sí? Casa llena. Casa llena, ¿eh? Ya me había hecho dudar aquí el producer. Corredores en todas las bases. Por tercera está Fernando Jano, por la segunda Patricio Barajas y en la inicial Claudio Rodríguez y Axel Aboitia. Viene la caja de bateo. Machucone de foul. Más o menos de donde está esa cosa, esa cosa de metal, para arriba, quiero mandar una lona. Roletazo por la tercera base, bola en juego, dice la umpire. Pisan la antesala, entra Harold al plato, se envasa por bola ocupada, entonces a Boitia, sacan en la tercera base uno, pero va a entrar una carrera más, corredores por primera y por segunda base. 9 carreras a 6, se está colocando la pizarra y viene Luciano Dosal a la caja de bateo para cerrar por tercera ocasión el line-up. Picheo, strike el primero, el revire, bueno, más bien el tiro a la tercera base, van a llegar todos quietos. Sí, cuando... Thank you.
Viene el picheo. Strike el segundo. 1-2 la cuenta para Dosal. Uy, la cuenta se va a emparejar 2 y 2, pero ya había ido 3 y 2, 3 y 2, perdón. Cuenta llena para Luciano Dosal. Hay todavía espacio en la primera, pero no, es mejor que entre por buena zona. Aquí viene el lanzamiento. Y sin tirarle, se va a ir retirado entonces Dosal. Por la vía del chocolate cae el tercero. Pero hace una carrera más y amplía la diferencia a Tlaxcala. 9 carreras por 6. Vamos, una pausa, regresamos. El roletazo, el primer lanzamiento. Uy, le botó extrañísimo allá a Escorihuela. Va a llegar tranquilito ya que es Disner. Imparable entonces de terreno. Gabriel Gabo Monroy viene a la caja de bateo a abrir por tercera ocasión el lineup para la escuadra de Zacatecas. Corredor por la inicial, no hay out. Viene a toda velocidad hacia la intermedia Jack. Y va a llegar quietecito. Uno y nada la cuenta. Viene el lanzamiento. Patazo de línea. Foul, dice el umpire. Tantito, le faltó a Ángel para quedarse con la pelota. Picó el terreno de foul, tiene que regresar todos a sus bases. A 0 y 1 el conteo para Gabo Monroy. No, sí tengo ganas, pero no.
Viene el lanzamiento muy adentro. El tiro de Harold a la tercera base. Quieto. Ya presenta la pelota. Pato viene hacia el plato. En línea, se queda con la pelota ahí. Rosenthal. De línea al 6. De esta manera va a caer el primer out. Pero regresó a toda velocidad ya que. Ahora Diego Muñoz viene a la caja de bateo. Roletazo nuevamente a las paradas cortas, la toma Rosenthal. El tiro viene a la inicial. ¡Uy! Se le cayó allá José Antonio Camacho y le pegó de rebote a Muñoz. Y se va a traer una carrerita más. Error del 3. De esta manera se está pasando Diego Muñoz. Viene Alonso Domínguez y ya la diferencia es de 2 carreritas, 9 carreras a 7. Se está colocando la pizarra. Van a atender ahí al corredor porque sí le pegó de lleno la pelota. Alonso Domínguez viene a la caja de bateo. Afortunadamente no fue nada de consideración para Diego Muñoz. Viene el lanzamiento. No, quedó en buena zona. Se fue a la intermedia Muñoz. Allá está en posición de anotar. Orinada la cuenta. Viene el lanzamiento, le tiran, no logra hacer contacto con la pelota, se va a emparejar la cuenta 1-1. Swing no logra hacer contacto con la pelota, ya está contra la lona 1-2 el conteo. Viene el lanzamiento. Se quedó viendo visiones Alonso Domínguez. Por la vía del chocolate va a caer el segundo out. Y ya llegó a la tercera base Diego Muñoz. Ahora Nico Velázquez viene a la caja de bateo. A ver, tiempo pedido. Sí, va a ser todo. Entonces para Patricio Barajas. José Antonio Camacho es el que va a venir a la lomita de las responsabilidades en lo que calienta el nuevo pitcher. Vamos a una pausita, mi produce, y regresamos.
Ya regresamos, Nicolás Velázquez está en la caja de bateo, ya hace ratito la puso en la barda. Primer lanzamiento, strike por todo el centro del pentágono. Por tercera base está Diego Muñoz. En 9-7 está la pizarra. Hoy voy adentro del picheo. Se va a emparejar la cuenta, 1-1. Viene el lanzamiento, queda arriba. Ahí viene el rebote para Hannon. Dos bolas y les trae el conteo ahora. Viene el lanzamiento, le tira ahí. No puede hacer contacto con la pelota Nico Velázquez. Dos bolas, dos strikes y el conteo. Se va a ir a lo máximo, tres bolas y dos strikes. Viene el lanzamiento, batazo de foul. La cuenta continúa en lo máximo, 3-2. Viene el lanzamiento, voy adentro. La cuarta mala y la potencial del empate. Ya está corriendo por la inicial. Ahí viene ahora la caja de bateo Bruno Enríquez. Viene el lanzamiento, queda arriba. 1-0 el conteo. Strike el primero. O sea, emparejar la cuenta. Una bola, un strike. Se está apretando este cierre de encuentro. Viene el lanzamiento, no muy adentro. Dos bolas y el strike ahora la cuenta. Viene el lanzamiento, arriba y adentro, 3-1. Hay posibilidad de pasar a uno más, pero es importante que mete strikes. Viene el lanzamiento, strike el segundo. Cuenta llena. Viene el picheo, no, la cuarta bala, viene a toda velocidad, va a haber jugada en el plato. Lo van a regresar. Va a ir a, no, no van a, no quieren arriesgar de más. Va a haber casa llena. No, no, ya tenía, sí. Sí, sí. Sí, tenía 3-2. Va a haber corredores entonces en todas las bases. Y viene Isaías Baloy a la caja de bateo. Hay dos outs. Más cardíaco no se puede. La primera mala arriba. Y sí se siente el calorcito, ¿eh? Ahora sí que no hace viento, se siente el calorcito sabroso. Viene el lanzamiento, bajito, 2-0 el conteo. Paciente,
Viene el picheo, le tira balón y dos bolas y un strike. Ya está entrando en buena zona nuevamente Camacho. Viene el lanzamiento bajito, 3-1 ahora el conteo. Ya empieza a rechinar el carrusel. Allá hay tiempo pedido. Y va a entrar otro pitcher. A ver, el cambio de lanzador. En lo que calienta Adrián Rosenthal, vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya regresamos, aquí viene el lanzamiento, la cuarta bala, va a entrar una carrera para la escuadra de Zacatecas que se pone al frente por la mínima, base por bolas entonces para Baloy, va a entrar al plato Diego Muñoz y va a haber casa llena, viene Álvaro Vázquez a la caja de bateo. 9-8, viene el lanzamiento. Machuconcito, baja Rosenthal, el tiro viene a la inicial y por la vía 13. Entonces, amigos aficionados, se va a acabar este encuentro. Se lleva la victoria Tlaxcala, 9-8. Viene ahí el cierre de Adrián Rosenthal para entonces finiquitar esto. Ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada a través de Olmeca TV, la plataforma YouTube. Inscríbanse, suscríbanse, póngale a activar ahí la campanita y síganos en todas las redes sociales también de la Liga Olmeca. Porque todo se publica en la Liga Olmeca. Ahí está la porra a ambas escuadras porque le echaron 3,000 millones de ganas. Y nosotros también les damos 3,000 millones de gracias por estar con nosotros. El día de hoy, Charlie Cedillo Jr. en la producción. Yo soy Juan Carlos Valverde, el monstruo, les damos y les decimos, cuídense mucho, tenga un bonito sábado, póngase bloqueador, si va a salir, si no va a salir, pues no se ponga nada, porque pues si no luego le hace daño a la piel, ¿no? También, sí, ¿no? Pero vámonos, cuídense mucho, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, 8, 10 y cuarto y 12 y media, campo 1, también de aquí, de la Liga Olmeca. Ya nos vamos, cuídense mucho, un abrazo, bye, gone.